Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo compartir internet de tu iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max con tus amigos, conocidos, familiares, con quien tú quieras, ¿ok? Entonces, dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar aquí en ajustes o configuración de tu iPhone. Aquí ahora entraremos en punto acceso personal, le damos un clic. El vuestro seguramente estará desactivado antes de activarlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle clic en contraseña para configurar una contraseña. La contraseña que te saldrá aquí será muy grande. Haces clic aquí, le das clic aquí, quita la, la que haya, pon la contraseña que tú quieras, ok. Yo voy a dejar como estaba, Brasil 2021, que es la contraseña que yo puse para que las personas se puedan conectar a mi Wi-Fi, ¿vale? De, de mi celular. Vamos a darle clic en OK y listo. Ahora para activarse el Wi-Fi, <coughs> vamos a darle clic en esta primera opción. Se va a activar. Ahora la persona que quiera conectarse al Wi-Fi de tu celular va a tener que buscar el nombre que te salga aquí. En este caso, en mi caso, me sale iPhone 13 Pro Max, ok. Si no me equivoco, eh, este nombre es el nombre de, del celular. Hay una manera, si no me equivoco, no sé si por el PC o por donde sea, eh, que puedes cambiar el nombre de tu iPhone y cambiando el nombre de tu iPhone, si no me equivoco, es lo que te saldrá aquí como el nombre del Wi-Fi también, ok. Entonces, la persona tendrá que buscar el nombre que te salga aquí. Eh, a ti te puede salir otro nombre, ¿vale? Entonces, bueno, ella busca el nombre, le das clic. Va a tener que poner la contraseña que tú pongas aquí. Y listo. En el caso de que la persona no encuentre la red wifi, puedes darle clic aquí. No sé por qué me llaman. Unos números raros. Puedes darle clic aquí y maximizar la compatibilidad. ¿Vale? Para ver si la persona lo encuentra tu wifi. ¿Ok? Cuando ya no quieras que esta persona se conecte a tu wifi, vas a venir aquí. Desactivas esta opción. Y ya está, chavales. Este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video, si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao, nos vemos en el próximo video tutorial.